Se está organizando ya hace unos eh, como un mes que estamos en esa organización, porque como todos los años, eh, se va, van a, va a haber un baile que está formado por un grupo de compañeros no docentes, así como se hizo el Pericón en el año 2019. Así que están, está, están ensayando en nuestra sede allá de la calle Buenos Aires. Y bueno, se está bien, entre otras cosas, que va a haber, por supuesto, el tradicional pastelitos y chocolate para. Luego del, del termina, de la culminación del acto. ¿Esto será el día jueves? El jueves, eh, sí, eh, a las eh, 10 y 30 horas. De paso, también, bueno, va a haber unas palabras en conmemoración también del general Martín Güemes. ¿Y la importancia de mantener esta iniciativa que ya hace tiempo viene desarrollando el gremio, con la participación de los trabajadores en estos bailes? Eh, sí, la verdad que estamos eh, muy contentos y estamos orgullosos. Ya hace eh, siete años. Este, este año, o sea, serían nueve, pero bueno, durante el año 2020 20, 20, 20 y 2021 no se hizo por la pandemia. Este es el séptimo año que lo hacemos. A partir de 2014 empezamos a realizarlo y ya, bueno, es como se ha tomado, formado como institucional porque las autoridades rectorales ya saben y que este acto lo, for, lo organiza desde la TURC. La gente se suma, participar. Sí, 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 se suma mucho. Eh, van todos al a día del acto, a mucha gente. Bueno, por supuesto están invitados todas las autoridades, compañeros docentes y no docentes, estudiantes. Eh, así que bueno, esperamos que este año otra vez nos acompañen.